Ojos de el hijo de Tomás Carvajal, padre de Tom Carvey, que para las cámaras de Canal 7 de esta manera se dirigía. En fin, nos volvemos al escenario porque ahora llega el primer premio del año pasado, la Filarmónica Ni Pico Ni Corto. Vienen desde el barrio del Toscal, llevan muchísimo tiempo en el carnaval y ahora están para ustedes en directo en las cámaras de Canal 7 del Atlántico. Así pues, imagen, escenario. Hola. Como decía nuestro compañero Alexis, ni pico ni corto en el escenario. De la mano de Juan Ramón Febles. Lucen un traje fantasía troglodita. Llevan 18 años participando en el carnaval chicharrero. Ni pico ni corto, para quienes el secreto del éxito es el trabajo, según han dicho. Hace unos días podíamos leer en la prensa escrita ¿qué es lo que le añadirían al carnaval? Más luna y más estrellas. Esta noche es una luna preciosísima. Ahora nos vamos al escenario a escuchar a su director, Juan Ramón Febles. Están haciendo las pruebas de sonidos antes de ofrecernos sus dos temas y su pasacalle, por supuesto. Como decía Alexis, el escenario no está... La Plaza de España no está completamente llena, pero poco a poco se acerca la gente que entra a disfrutar de estas 7 murgas adultas en esta primera fase del concurso de murgas adultas del Carnaval 95. Ni pico ni corto, que realiza pruebas de sonido antes de actuar. Como decía, lucen una fantasía troglodita de la época prehistórica, de cuando los picapiedra, seguramente todos recuerdan esos dibujos animados de los picapiedra. Aquí tenemos bastante Pedro y Pablo Mármol en el escenario de las 500.000 y una noches. Y cuando son las 11 y 8 minutos, en directo, Canal 7 del Atlántico. El público que anima a los Ni Pico Ni Corto para que ofrezcan ya sus dos temas críticos seguro, como se caracteriza este sabor agridulce de las letras de las murgas. Permanecemos a la espera de la actuación de Ni Pico Ni Corto. Ni pico ni corto, que se creó en el 73, como decía, 18 años participando en el carnaval chicharrero, tras un paréntesis de 3 años. Obtuvieron el primer premio de interpretación en el 1994, el año pasado, y el segundo de presentación. Ciudad.
Arriba, vamos todos. Con permiso de todos ustedes, nos vamos a quitar nuestras cabezas. Ya escuchábamos el grito, el Yabadabadú de Pedro Picapiedra. Unos Pedro Picapiedra que se han multiplicado en este carnaval 1995. Escuchemos al director de Ni Pico Ni Corto. Somos la murga Ni Pico Ni Corto y esperamos que nuestra actuación sea del agrado de todos ustedes. Vamos a empezar con nuestro pasacalle. Preparan los Ni Pico Ni Corto para ofrecernos este pasacalle y tras el cual nos cantarán sus dos temas de esta noche. Ni Pico Ni Corto bajo la dirección de Juan Ramón Febles. Ni Pico Ni Corto que luce una fantasía troglodita, recordándonos esos dibujos animados, esos famosos dibujos animados de los Picapiedra, a Pedro y a Pablo Mármol. Ni Pico Ni Corto, que hace sus pruebas antes de la actuación. Escuchémosles. Paseando por las calles de los carros, y una mula cantando con alegría.
gracias. Bueno, nuestro primer tema va dedicado en especial para ese murguero maravilloso que hizo mucho carnaval. Para él en especial, de Ni Pico Ni Corto, para Tom Calvi. Nuestro primer tema, que lleva por título Para un comunicado, otro. Muy formal, muy formal, más el cubanito, aunque usted lo
Chávez pa' cagarla el año pasado, después de sacarle foto y revelarla en el cuarto oscuro. Es que tenía el cerebro conectado con él. Cuando quieras, Andrés Chávez, hacerme un buen regalo, que me limpia bien la boca y dame un beso en él. Muchas gracias. Bueno, nuestro próximo tema va dedicado en especial a esa maravillosa televisión, a Canal 7, que está procurando que todo eso, todos estos concursos se lleven a las casas, para las personas mayores, para los niños pequeñitos, para todos. Para ellos en especial, nuestro segundo tema, que lleva por título Me sobran 3 kilos, nada más. Tampoco es tanto, ¿eh? Con esa carne caída, con esa pinta moción,
acuerdo de sentirme mal. Si el que era gordo, pues era gordo y ya está. Porque distinto no es lo mismo, ya nada es igual. El que se pase con el peso alcanzará, lo marcará, sufrirá, se arrepentirá. Sin ir más lejos, me apetece, le quiero contar lo que seguro a más de uno le pasó. Por una calle céntrica del mismo Santa Cruz, me dio un amigo de esos buenos de verdad. ¿Qué pasa, Juan? Me dijo, ñojo, del que gordo estás, así de cerca pareces un animal. Con esta cara gorda solo te falta un bozal, y esa cintura, joder, parece un disfraz. Joder, Juanito, compañero, estás de comunal, debes cuidarte, un infarto te dará. Sácate sangre a ver cómo anda tu colesterol, que la gordura que tú tienes no es normal. Y se marchó, y me dejó, el hijo puta caminando se largó. Me saludó, me humilló, y como una lechuga fresca se quedó. Después de haberme tropezado con ese traidor, busqué una pesa rapidito alrededor. Pegaba 100 kilitos según aquel marcador, y el dependiente rápido me aconsejó. Usted perdone, caballero, eso no es normal, con su estatura eso no es habitual. Si no se cuida y sigue dieta, le veo muy mal, una trombosis puede darle, ya verá. Seguro tiene azúcar, tiene grasa en cantidad, el tubo de no le debe trabajar mal. Visite al médico y préstese más atención, con la salud no debe, amigo, usted jugar. Y me cagué, me acojoné, pa' casa fui corriendo sin tiempo perder. Llegué y abrí, y me encerré, pa'l cuarto baño en el espejo me fui a ver. Padre nuestro rece, los ojitos abrí, el espejo mire, me puse frente de él, fue una alucinación, todo carne observé, no cabía dentro de él. Ay, mi madre, pensé, estoy descorchado. Lleno grasa, requintado, todo gordo y ensanchado, con tres pelos enconados. ¡Hey! Y esa pantorrilla que parecen dos bidones, no me veo las rodillas, me llegan a los... Y esos dos tobillos gordos como dos rodillos, si es verdad. ¡Qué gordo estoy! Tenía razón, ¡qué gordo estoy! Ahora que me pido engordado un montón, adiós, me voy pa'l comer. Estrujándome el cerebro pensando si aquello era cierto. El lica chicle sin azúcar, gordín, ese es un chicle si no quiere usted engordar. Cártese al chicle pero que sea gordín, con dos paquetes su línea mejorará, gordín. Ahora presentamos un producto
engordé. Fue bueno y qué, fue bueno y qué. Nada más que fue por comer. Y yo no doy explicaciones. Si al fin y al cabo yo pagué. Ya está bien ya, ya está bien ya. De bombardear a las personas. Gracias. Bueno, para todos ustedes, para este maravilloso público esta noche aquí, le vamos a ofrecer nuestra despedida. Gracias. Y nuestro agradecimiento a la Murga Ni Pico Ni Corto por esta canción dedicada a Canal 7. Me sobran 3 kilos. Espero, personalmente espero que no sea ninguna indirecta. Ahora escuchemos la despedida de los Ni Pico Ni Corto. Vamos a acabar porque nos van a echar. Ya está bien por hoy, mañana Dios dirá. Vamos compañero, mueve el culo ya porque... Con Ni Pico vivo siempre, con Ni Pico tengo alma de Ni Pico, es mi norte la Ni Pico, vivo junto a la Ni Pico, es Ni Pico, es Santa Cruz, es carnaval, Santa Cruz, en carnaval.
se despiden ya ni pico ni corto. De nuevo agradecemos a esta murga la dedicatoria de este su segundo tema, Me sobran 3 kilos. Ahora volvemos tras la publicidad. No lo olviden, disfruten del Canal 7. Canal 7 te pone bien.